Seguimos con todos ustedes, estamos ya los últimos 15 minutos de la primera mitad. Ahí está Ramón, por cierto, un adestrador mima mucho a sus jugadores, y tenemos a cenar los de Unión Deportivo Atios, que se achegaron en boa cifra, algunos en coches particulares. Ahí tenemos al presidente Moncho, flanqueado por vecinos de la parroquia de Atios, no por Riño. Moncho que quedó muy contento al final del encuentro. Es que colleva rendas esta tempada. Era Javier, otro presidente, ahora es Moncho, o vecino do Outeiro, o que ahora mismo lleva rendas de este equipo porriñés. En el momento las cosas van de cine, como se di, porque topase en la tercera posición después de esta octava jornada, después de este encuentro xogado en Carballiño, no es Piñero. Escuchamos o sondo directo do partido que fue comentando un servidor, Nel Fernández. Un poco más estorbaba en defensa con Ferreiro Macías. Se vais a cargar ahí a todos sus compañeros. Miguel va por ese balón que se acaba con Perico. Bueno, tenemos que recordarles que Antena Luro va a cumplir 25 años dentro del año 90. En el 2015 cumplirá 25 años. Las bodas de plata que nos vamos a intentar llevarles con la mejor información de todo que concierne deporte, a música y a cultura. Estaremos los mejores encuentros. Ellos ofreceremos aquí a través de canle de internet. Ahí está. Un nuevo balón perdido por Arenteiro. Está jugador de Unión Deportiva Atio levando cara adiante, jugando con Tomás. Sin duda, el protagonista del encuentro. Marcó el primer tanto. E fixo penalti que deu o triunfo 1-2 o equipo de Porriño. Seguimos nos Piñedo en Carballiño. Arenteiro 1, Unión Deportiva Atios 2. Marx en dereita. Bueno, podemos a rematar así esta segunda tanda de imágenes. Voltamos los intres, busquen de nuevo a parte tercera. Seguimos, no es Piñedo, los mejores momentos do Arenteiro 1, Unión Deportivo Atios 2.